Salvador por un día, único en la historia, así el panista Juan Pablo Adame. Así cumplía su sueño de ser legislador. Ese mismo día hablé con él apenas había rendido protesta como senador por un día, destacando que había logrado lo que nadie, que todos los partidos aprobaron un punto de acuerdo que presentó para que a nadie se le cancele el derecho al tratamiento contra el cáncer. Y hoy estoy cumpliendo un sueño, como bien dijo Miguel Ángel Mancera, es ser senador por un día, y para muchos pues pudiera parecer como un absurdo, ¿no? O sea, decir, ah, este cuate pues va a ser senador, ¿qué va a poder hacer? Pues tengo que presumirte, Joaquín, a ti en primicia. Venga. Que ya se probó lo que propuse. Entonces ya traigo un récord extraordinario. Yo creo que ya me puedo retirar, ¿no? O sea, porque ya traigo 100 de 100, Joaquín, y es buen momento para retirarse también. Se aprobó por unanimidad el punto de acuerdo que presenté, que es para que el siguiente año pues no se le niegue a nadie un tratamiento de cáncer, que se le puedan dotar de recursos en el siguiente presupuesto de egresos de la Federación. Y bueno, estamos ante una circunstancia en donde la salud tiene que ser vista sin colores partidistas, sin estas coyunturas que nos están dividiendo, polarizando, sino como un asunto de sensibilidad y de lo más preciado que tenemos todos, que es la vida. Ah, mira, Juan Pablo, yo creo que no es tiempo de que te vayas. Después de esto, yo creo que es tiempo de que te quedes. ¿Sí? No, pues sí. Sí. Falta todavía que se apruebe la iniciativa. Eso sí nos aprobó, se aprobó el punto de acuerdo. Pero mira, creo que es una buena iniciativa, porque uno pues tiene en este momento cáncer. Yo tengo cáncer, esa es mi realidad, esa es mi afectación. Pero me podría quedar solo con mi afectación, solo con mi padecimiento, y ya. Y yo decidí, y lo pensé así el día de hoy, poder trascender mi enfermedad a poder también dar algo para los demás, y que mi lucha pueda ser una lucha también compartida. Y eso es algo que quise dejar con este punto de acuerdo y esta iniciativa, para que trascienda, para que pueda ser aprobada lo más pronto posible, porque es un asunto de acompañamiento, pero también de tratamiento para todos los que padecemos cáncer. Y además, Juan Pablo, este gobierno ha fallado en la atención a quienes padecen cáncer, sobre todo en el caso de los niños, y también de adultos. Sí, por supuesto. Mira, la iniciativa lo que está presentando, que creo que es un drama para cualquier familia, es que cuando tú tienes una quimioterapia, pues tú te trasladas, tú gastas en hotel, si tienes que hacer de una ciudad a otra, tú gastas en comida, tú gastas en lo que quieras. ¿Y quién da ese apoyo a la familia? Claro. Pues nadie. Oye, y luego, Joaquín, ¿qué pasa cuando tienes una situación en la que no te dejan salir de tu trabajo y tienes que acompañar a tu paciente con cáncer? Te corren, ¿no? Si es que tienes un trabajo pues que no te cuida. Entonces tiene que haber un sistema de acompañamiento del Estado mexicano para todos los que están con un paciente con cáncer. Esa es la iniciativa, y yo espero que se pueda aprobar, porque sí creo que no solo hay que ver al paciente con cáncer, sino al entorno familiar. Claro. Que esto, a ver, sí. Es que la familia también se contagia de cáncer, también se contagia por la preocupación, sí, sí, por la angustia, sí, por el dolor del familiar, por lo incierto del futuro. Y lo que también les pega es el gasto catastrófico del tratamiento, y que de repente hay que ingresarlo al hospital, y que de repente hace falta una cirugía. Y esto viene a provocar, como lo decía en el Seguro Popular, que se quitó este capítulo de gastos catastróficos, son gastos catastróficos para las familias. Y que pueden derrumbar el ingreso familiar, ¿eh? Ah, por supuesto. Que pueden, de veras, para todos los que tienen algún patrimonio, pues ¿qué hacen? Vendes tu carro, o sea, vendes lo que tengas. Todo. Con tal de poder acompañar a tu paciente, ¿no? A tu familiar. Y eso es algo que el Estado mexicano sí tiene que ver, que se puede acompañar. Hay algunos esfuerzos ya estatales, ¿no? En donde te pueden pagar el transporte, donde requieres ciertos, más bien tienes ciertos apoyos. Pero creo que esto, si lo podemos trascender a una lucha
pues que sea de la coyuntura del 2024 partidista y poder hacer algo en donde, a ver, aquí hay un problema, es un asunto de prioridad nacional, es algo que nos llama lo más puro que tenemos, que es salvar la vida de alguien, pues entonces hagámoslo, y hagámoslo de manera convencida como fue el día de hoy que pasó en el Senado. Y yo estoy muy agradecido de verdad con todos los senadores, con el apoyo que se dio y con el respaldo unánime pues que hubo de la propia propuesta, ¿no? Por eso te digo que no te debes ir. Además, estamos ante una tragedia. ¿Por qué? Para que a una familia, la que sea, sí, que tenga sí. a alguien con cáncer, es una tragedia. Es un sufrimiento terrible para todos. E insisto, cáncer ha sido siempre sinónimo de muerte. Ya sé que la detección a tiempo y todo esto puede resolverlo. Pero cáncer, cuando alguien le dice cáncer, tienes cáncer, lo primero que pone en duda es su vida. Y lo primero que piensa es en la muerte. Y la familia piensa todo eso. Así es correcto, Joaquín, y describes bien el drama. Esa primera impresión la relataba la senadora Reynoso hoy, cuando yo le decía, oye, ella estaba en su última quimioterapia, y le decía, oye, ¿y duele la quimioterapia? Oye, ¿y qué pasa cuando te ponen un catéter? Entonces, esas primeras dudas, pues claro que llegan con miedo, pero el miedo hay que vencerlo con esperanza, Joaquín. La esperanza es lo que no se puede derrotar, y cuando uno tiene esperanza puede sortear cualquier dificultad, puede cumplir sueños como el día de hoy, y puede estar hablando de esta enfermedad con la tranquilidad de que uno está haciendo las cosas bien, que uno está haciendo las cosas que le tocan, que es tomar un tratamiento, que es hacerse acompañar de la familia, que es tener un vínculo espiritual, que es hacer ejercicio, que es tratar de alimentarse lo mejor posible. Son muchas condiciones que un paciente de cáncer pues debe de tener como cualquier persona normal, pero que nosotros debemos de redoblar esfuerzos en cada una de estas que te digo: ejercicio, alimentación, espiritualidad. Oye. Familia, amistad, trabajo, esto, Joaquín, lo que realmente importa de la vida pues es poder pasarla con la gente y hacer de tu tiempo pues algo valioso con la gente que te ama, ¿no? Juan Pablo Adame.